Hello, hello, welcome to another English class. This is Teacher Rodrigo. And today we're going to have the class number 4. Estamos a la mitad ya del este módulo, el cual dura 16 horas, 16 hours. So we're going to get started right now. Okay? So please get ready. Okay, vamos a alistarnos para la sesión de este día, sesión número 4. Espero que vayan avanzando en las diferentes actividades de la plataforma. Okay, so please get ready, alistémonos. Get ready. Okay, en las clases anteriores hemos hablado un poco sobre el verb to be, el cual dijimos que es una de las expresiones, bueno, uno de los temas gramaticales en los cuales utilizamos el presente. Utilizamos el verb to be, perdón. Ok, y también hemos estudiado las formas contractadas, la forma pregunta, negación y afirmación. También cabe mencionar que el verb to be tiene dos significados. Por ejemplo, significa ser o estar. Ser o estar. ¿Y cómo definimos cuál es el contexto? Bueno, acerca, lo vamos a definir dependiendo de la información que se nos brinde. Ok, we're gonna start. Vamos a iniciar. Y dice, vamos a comenzar con esta pequeña conversación. Y dice, who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. How old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? Una vez más, o hay alguna pregunta que no sé, o hay alguna pregunta acerca del vocabulario, por ejemplo, cómo se pronuncia X palabra o el significado. Hello. Hello, hello. Bueno, entonces lo vuelvo a repetir y dice, who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he is very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Una vez más, un poco más lento, si gusta. Who's that? He's my brother. Whoa, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he is very smart too. And who's that? My sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family.
Good afternoon, Good afternoon. No sé qué está así, empezó hace ratito, ahorita me voy uniendo, lo siento. Ahorita estamos en la lectura. Ah, ok. En esa lectura, Miss. Gracias. Ahorita veo. Adelante. Una consulta. La palabra bet. ¿Qué es? I bet. I bet. Bad. Veamos, veamos. En donde le dice Emma, como la séptima estrofa o renglón. Permítame, permítame. What's it like? He's my brother. Who's cute? What is his name? Jim? We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet. Ah, este. I bet. Ah, esto, mister, significa I bet. ¿Apuesto a qué? Apostar. I bet. I bet he's nice. I bet. Apuesto a. Apostar a. Por eso no sé si ha visto algunas publicidades que dice bet.com. Se refiere a apostar. Oh, okay. Pero aquí es como una expresión así como te apuesto a que no lo hiciste. Como asegurar algo. Exacto. Sin perder nada. Exacto. Así como usted ve que está escribiendo aún la tarea y le dice, apuesto que no hiciste la tarea. I bet you didn't do the homework. Ok. Excelente. Gracias. Thank you. Bueno. Good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon, compañera. Hello. Yo hello. Creí que no, okay. Yo creí que no me oía. Estamos acá con la conversación, compañeras, los que van ingresando. Dice, who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he is very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay, ¿qué creen que significa who's that? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es ese, por ejemplo? Porque está un poquito alejado. ¿Quién es aquel o quién es ese? ¿Quién es ese? Ok. He's my brother. Eso sí, está súper básico. ¿Qué significa? He's my brother. Es mi hermano. Es mi hermano. He's cute. Significa cute. ¿Qué significa qué, perdón? Cute. Cute. He's cute. Lindo, lindo. Perdón. La compañera decía que significa lindo. Lindo, exacto, lindo. Como qué cute, what a cute. Qué lindo. Lindo, he's cute. Que él es lindo, agradable. Okay, how old is he? ¿Qué significaba esa pregunta? ¿Quién es él? No. No. Ah, perdón, perdón. ¿Cuál? How old is he?
Ah, ¿qué edad tiene ¿Cuántos para eso? años? ¿Cuántos años tiene? Recordemos que en el verb to be, en inglés utilizamos el verb to be para referirnos a la edad. Okay, en cambio en español utilizamos el verbo tener. Okay, he's 21 years old. Veamos. Ah, recuerden qué significaba I bet o la palabra bet. Apostar. Apuesto a que no viniste a tiempo. I bet you didn't come on time. Ok, la palabra smart. Esta sí es muy común. Ya la han escuchado. Inteligente. Inteligente. Inteligente, smart. Inteligente, smart. Ok, vamos haciendo lectura. Vamos a pedirle a Miss Lidia López que sea Emma. Y a Mr. Edwin que sea Jill. ¿Estamos listos? Okay. Perdón, no escuché. Usted será Miss Lidia, usted será Emma. Okay. And Mr. Edwin, he will be Jill. Ready. Yeah. Please. Poco escucho. Hola, no Yes. escucho. Si usted puede ser Emma, Miss Lidia. Poco escucho porque me está fallando otra vez la señal. Se me corta. Okay. Bueno, vamos a pedirle entonces a Miss Claudia que sea Emma. Okay. Let's start. And Mr. Edwin, Gil. Let's start. Okay. 3, 2, 1, action. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What his name? James, we call him. Oh, how old is he? He's 21 years old. What he like? I bet he's nice. Yes, he is, and he is very smart too. And who's that? My sister Tammy. She is only 12. She is the baby of the family. Okay. Excellent, excellent, good pronunciation. Very good. Vamos Yeah. con Mr. Eduardo. Él será Mr. Eduardo Cortés. Él será Emma. Y Miss Elisa Méndez será Jill. ¿Estamos listos? Miss Elisa. Hello. Yes, yes. Okay, Mr. Hello, Eduardo. Are you ready? Ready. Okay, let's start. Mr. Eduardo begins. 3, 2, 1, action. What's up? He's my brother. Wow. His cute was his name? James. We call him. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's his like? He was nice.
Yes, he is. And he's very smart too. And what's that? My sister Tammy is ¿Qué se le va a la señora? Mira. Finish teacher. Okay, thank you. At the end, al final casi no le podemos explicar, pero no hay problema. Thank you, Mr. Eduardo y Miss Elisa. Okay. Vamos con Miss Karen. Miss Karen Sánchez Alvarado. Aquí estoy. Ella será Emma. Ok. En Miss Alma Salinas. She will be Jill. Ok. Jill, Miss Alma. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, let's start. Let's get started. 3, 2, 1, action. Who's that? Who's that? Hello? Creo que la otra persona no está, teacher. Sí, bueno, vamos a tratar con Mr. Diego Ronnie. Mr. Diego Ronnie. ¿Poco está? ¿Y qué tal Mr. Francisco Javier? Tampoco, quizá. ¿Puedo yo, teacher? Ok, adelante, por favor. Ok. I'm start. Who's that? Ah, he's my brother. Okay. Oh. He's my brother. Whoa, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. Oh, what's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Family. Thank you. Finish, teacher. Excellent. Thank you very much. Bueno. Muy bien, podemos gracias. Cambiar los muchas gracias a todos los participantes. Ahora vamos a grabar algo que algo un tema diferente, el cual se llama Numbers and Ages, números y edades. Y vamos a lo que vamos a hacer es aprendernos del 11, porque ya saben del 1 al 10, ¿verdad? Ya saben, del 1 al 10, ahora van a ir del 11 al 103. Y hay una forma bien básica, porque vamos a aprender del 11 al 20, pero del 20 al 100 es algo mecánico. Por ejemplo, es de aprenderse de 10 en 10 y únicamente agregar 1, 2, etc. Ok. Por ejemplo, 11. Este es 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay, este es 30. Hay que sacar un poquito la lengua, ponerlo abajo de los dientes superior y con una leve vibración. 30. Ok, repitamos ahí sin activar el micrófono. Trate de leerlo del 11 al 30 y si tiene alguna duda, déjenmelo saber. Vamos a darle un minuto para que practique y después vamos a seguir. Ready. Ready. Ok, ready. Una vez más. 11, sigan ustedes. 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40. Ok, una pregunta. Bueno, una sugerencia. Cuando vamos con el 13, aquí ven que tiene doble E, ¿verdad? Entonces se lee como una pequeña fuerza, es como 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ok, vamos, les voy a dar un minuto para que practiquen del 30 al 100, 100. Ok, y si existe alguna duda, la resolvemos. Ok, un minuto.
Ready. Ready. Okay, ready. There you go. It says, dice, 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 29. 30. 30. 40. 40. 50. 50. 60. 60. 70. 70. 80. 80. 90. 90. 100. 100. 100. 100. Very good. Perdón, perdón, perdón. Vale. Voy a solicitarles que tomen una captura por si en caso usted no tenga el textbook, el libro de trabajo. Vamos a practicar. Una consulta, teacher. ¿Ese libro de trabajo de dónde lo descargaron? De la plataforma. ¿Dónde, oh, ¿dónde y esa tendría? Plataforma donde... porque hoy me ayer me mandaron una donde tenía que firmar, pero no sé dónde se la descargaron. Entra a la plataforma donde tiene que realizar las tareas y se va donde dice student. Student. Ah, okay. Student one, y ahí lo descarga. Okay. Bueno, thank you. Uh-huh. Si no, aquí se lo voy a compartir por el chat. Pero en el chat de Zoom. Ahí está. Ya se está cargando. Ya lo envié. Gracias. Verifica si lo puede descargar a su PC. O si alguien le puede hacer el favor de enviarlo al grupo de WhatsApp para los que no lo tienen aún. Ok, puedo. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a practicar los números. Vamos a practicar los números y la lectura. Números y lectura.
Hay que practicar los números, compañeros. Hacer lectura de los números. Hay que practicar los números, compañeros. Hay que practicar los números, compañeros. Teacher, no hay nadie en mi sala. Vamos a ver. Permítame. Solo se conectó Dina hace unos minutos, pero creo que le falla la conexión, creo yo, no sé. Y Francisco no ha contestado aún, creo que también está fallándole la conexión porque no hay contacto con él. Hay que practicar los números, compañero. Voy entonces, vamos con 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 8, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Hay más. Okay. ¿Alguno otro quiere decirlo? De lo que estamos en el room. Siri. Siri. Hola, hola. Teacher. Quizás se le cortó, ¿verdad? No, está acá, pero está ocupado. Okay. De todos modos, le voy a hacer la consulta cuando pueda y en donde tendría que consultarle si también es correcta la forma de decir 20, el número 20. Fíjese que, porque yo lo aprendí a pronunciar sin la T, 20,
21, 22. Pero oigo que el profesor nos está diciendo 20, entonces me limito a pronunciarlo como él nos lo está enseñando, ¿eh? 20, 20. Igual, 21, 22. Lo que está diciendo es como lo está mostrando él. Así es. Buenas. No, lo que sucede es que se puede pronunciar de dos formas. Sí. Se puede pronunciar 20 o 20. Yo lo hago, yo digo 20. Yo digo 20 también. 20. Entonces, como usted se sienta cómodo. Bueno, yo digo 20. Ok. Las dos formas es correcta. Exacto. He escuchado americanos que dicen 20. Ahí va a variar la pronunciación. Pero yo digo 20. 20. Ok. Nice. Y, when I say the number 110 is correct the form, the pronunciation? 110, yes, 110, yeah. 110, but can be, or 110, 220, 104, okay. Etc. Okay, thank you. Okay. Claudia, si gusta, repitámoslo una vez más en lo que el tiempo termina. Ok, ok, perfecto. Entonces lo repetimos los dos, ¿te parece? Ya. Yeah. Ok. 1, 2, 3, 4. 11. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Excelente. Okay. Ahí las disculpas del caso que no estoy comentando, pero... Pero estás escuchando, mamá. Eso es lo importante. Sí, cabal. Estoy en el trabajo todavía, entonces aquí estoy escuchando y anotando. No es problema, ahí. La... hija. No hay problema. Si quieres alguna copia, me decís después. Yo tengo, yo tomo las copias de los scripts, las pantallas, las capturas. Basta, bueno, Claudia, gracias. Vaya, chido, Gaby. Cuídate. Mamacita, te quiero mucho. Cuídese, cuídese. Al rato nos vemos. Uh-huh. Aquí los estoy escuchando practicar a ustedes dos. Va. Oh, thank you very much, Gabriela. Nice to meet you. Se fue la Gabita. ¿De dónde es Gabriela? Ella es de Colón. ¿Viajó con usted? Sí. Ah, sí, viaja conmigo. Perfecto. ¿Y cuánto era el grupo? ¿Es el grupo de ustedes? Éramos como 500. ¿Qué? Como 300, 500, a saber, un montón. Montones y montones y montones. ¿En serio? Sí, eran bastantes. Pero no todos viajan a la misma vez. No, no. Van por así, por grupos. Por grupos. ¿Y su grupo de cuántos eran o de cuánto más o menos? El grupo más pequeño que íbamos en el avión como 25, 30, 25, algo así. Wow. Sí, era bastante, bastante numeroso. Sí, es cierto. Ok, bueno, me parece. Bueno. Es bueno tener ese conocimiento en cómo se escribe también. Es bien importante tomar en cuenta cómo escribir los números, porque en el momento que nos hacen la evaluación
Okay, we practice already the numbers. Ya practicamos los números. Okay, vamos a hacer la última número, el último repaso. Tenemos Okay. Listen and practice. Listen and practice. Recordarles que todo esto, la pronunciación o las conversaciones las pueden encontrar en la plataforma, en los avances. Ahí pueden escuchar el audio original de las conversaciones y de los números y el alfabeto, etc. Ok. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo voy a pronunciar uno de los dos números, por ejemplo acá, uno de estos dos, y ustedes me tienen que decir uno o dos, one or two. ¿Cuál escucha usted? For example, here. For example, Peri. Peri. 30. 20. One or two? Two. Exactly. 14. One. Exactly. 15. One. Excellent. 60. Two. Very good. Now. Excellent. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dame un segundo. Un segundo. Un segundo, por favor. Voy a compartir con ustedes un link donde van a practicar los números. Sí. Acá lo acabo de compartir. Si me ayudan compartiéndolo al grupo de WhatsApp, por favor. Number from 1 to 100. ¿Ya lo pudieron abrir el link? Es este ejercicio. Yes, sir. Este ejercicio. Tiene que ir escogiendo cuál es la forma correcta. Cuando usted haya terminado todos los ejercicios, le da aquí, finish. Y le pone check my answer. Y ahí le dará el resultado y en cuál se ha equivocado. Ok. Perfecto. Good. There we go.
Okay, si pueden darle a aceptar al mensaje para unirse al grupo.
Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. No, solo dice no. Que está empezando a grabar. Ah, no nos escucha. Dígame. Hola, disculpe, ¿qué vamos a hacer aquí en el chat que nos ha reunido? El link que les envié para realizarlo. Ah, ok. Pero no nos sale el link. Fíjense que hemos tenido problemas con eso. No sale tan entramos en la sala, ya nos sacó del link y ya no pudimos. Hoy sí. Ok. Ok. Es el número el que vamos a escribir, ¿verdad? Porque cuando solo tocamos, solo así, no parece como que se vuelve a borrar. Sí, solo lo tocamos. Veamos. Bueno, ahí está la Miss. Sí. Se borra, teacher, cuando uno marca uno y pasa al siguiente. Pero ahí ya salió la nota, tiene 9 de 10. Solo tiene mala la del 12, que puso 20, puso en la número 12 y era 12. Pero si yo no lo había terminado, teacher. ¿Perdón? No lo había terminado todo. Este es el mío, es mi captura. Ah. Aquí en la esquina superior izquierda, ahí dice la nota, tiene 9 de 10. ¿A quién le hablan? Ay, me equivoqué. Puede ser, qué vergüenza.
Finish. ¿Qué nota obtuvo, Miss? Fíjense que ahí dice 9 de 10. No sé si eso no es mío. Ah, no, sorry, no creo que no. Esa es la mía, es mi captura. Sí, la mía decía solo de 10, parece que decía. Algo así. No sé. Pero lo que pasa es que yo le iba poniendo los numeritos. No era así. Como a mí no me daba esa cosita, se borraba, yo le iba poniendo los numeritos. ¿Y le salió bien? Sí. Pero allí a un ladito decía sí, 0 y 10. Creo que no me salió bien. Pero si gusta lo vuelvo a repetir porque no sé, quizá me equivoque. Soy un desastre. Creo que debe de ir poniendo la X. La X agarra. La X es. Profe, ya lo realicé, pero no sé si está bien o qué, profe, ahí corríjame. Diego, todas están bien. Si usted se fija, usted las marcó, le ha tirado como la respuesta que dijo el teacher Rosado. Solo el 77 está. Era
Ahí donde está marcado, ajá, la cosita está arriba. El 77 que lo marqué mal y el 71 que no lo marqué. Estaba preocupado yo que iba a sacar un cero. Y los rosados.
creo que nos va a ayudar mucho. Ay, ay, agua, ya nos vamos. Nos vamos. Revivió la plataforma. Okay. Pueden observar pantalla, me indican, solo que no, está cortado, ¿verdad? Bueno, vamos a vamos a realizar el ejercicio acá con todos los compañeros. Okay. Okay, number one. Is it A, B, C, or D? B. 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 Is it A, B, C, or D? B. B. Seven. Is it A, B, C, or D? B. B. Next. Three. D. 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 Nine. A. A. 60. B. 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 Yes. 40. D. 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 15. D. Yes. D. Little C. Letter? C. 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 A. 70. A. 11. A. 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 En esta. D. 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 I'm sorry. D. 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 19. A. T. B. B. Esta. B. 19. No. No. B. 19. B. Little B. B. Letter B. 80. 80. D. D. 12. C. 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 B. 7. B. B. 71. 71. C. 42. A. 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 77. B. 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 41. B. B. 45. 20. A. A. 51. A. No. B. 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 50. You can see the picture. How about now? Okay, thank you. A. This one. 51. T. Ah, 50. B. 69. A. 85. C. B. No, C. 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 36. C. C. 92. A. A. 100. A. A. 77. C. B. 43. A. A. 98. B. B. C. I'm sorry? B. Letter B. C. Letter C or B?
No. B. 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 31. D. 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 Okay. Tenemos 10 de 10. 10 out of 10. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Cuánto fue la nota que obtuvieron más o menos? 7. Excelente. 6. 10 out of 10. Por eso que me preocupé yo, porque ahí las tiró de otro color. No, no le logro escuchar. En rojo. Hello, hello. Sí. Se le escucha bastante alejado. En mi caso, mister, no logré ver la nota, ya que se me dificultó porque no le daba finish y no apareció la nota. Yo le daba finish y me sacaba del juego. Aquí está, aquí aparece la nota. ¿A dónde? Aquí. In the corner left. Yo sí la completé, pero me la tiro de otro color, la correcta. Sí, las incorrectas aparecen rojo. Ah, pues a mí me las tiran incorrectas. Probó con la letra X. Sí. Bueno, en alguna. Yo sí terminé, pero no vi la nota. Yo no lo hice porque en negro me quedó toda la pantalla cuando quise entrar al link. Ok, bueno. El fin de este link es que podamos utilizar un poco la tecnología, ¿verdad? Y los sitios web para poder desarrollar los ejercicios y evitarnos el estar escribiendo. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con la temática. Ok, tenemos las WH question. ¿Cuáles son las WH question? Se llaman así porque comienzan con la WH. Bueno, solamente how. How, pero tiene H y W o WH, ¿verdad? Entonces tenemos, what's your name? What's your name? ¿Qué significa esa pregunta? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ok, what are you from? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? I am from Canada. Okay, how are you today? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Who's that? Who's that? ¿Quién es? I'm sorry? ¿Quién es? How old is he? ¿Cuántos años ¿Qué tiene? ¿Qué tan viejo es? ¿Qué tan viejo o cuántos años tiene él? What's he like? ¿Qué le gusta? No. ¿Cómo es él? ¿Qué? Se refiere. ¿Cómo es él? Ah, por he, sí. Exacto. ¿Cómo es él? What's he like? ¿Cómo es él? What's she like? ¿Cómo es él? Who are they? ¿Quiénes son? Where are they from? ¿De dónde son? What's Rio like? Ok, bueno, primero, ¿qué significa what? What ¿Qué? Significa qué. ¿Qué? O cuál también, en ciertos contextos. Uh-huh. Where es para lugar. ¿Dónde? Where. How, dijimos que significaba. ¿Cómo? ¿Cómo? Who significa. ¿Quién? 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 How old, esa es una compuesta. ¿Cuántos años? How old. How old. What. How old. Ese what es qué. Pero en este contexto what significa cómo es él, o qué es él, o una descripción de... What he like. Exacto. Mm-hmm. Who, dijimos que era. Pero está pidiendo una descripción física o está o solo una descripción en general. En general, ok.
Si usted le dice que, si le quiere decir, por ejemplo, si yo le pregunto acerca de Carlos, what's Carlos like? Usted me dice que es muy sentimental o muy amoroso, he's lovely, o puede decir he's very tall, ahí dependiendo de su comentario. Okay. ¿Qué significaba who? ¿Quién? How, ahora how, muy bien, how. ¿Cómo? ¿Cómo? What? Ok, muy bien. Where? ¿Dónde? ¿Dónde? Ok, muy bien. Ok, tratemos de realizar el ejercicio 1 y 2. 1 y 2. Can we try? ¿Podemos intentar? Dice, who's that? ¿Quién es ese? Oh, he's a new student. ¿Cuál podría ser la letra A? Si la respuesta dice, creo que su nombre es Chin Kwa. What's his name? What's his name? Muy bien. What's his name? Chin Kwa, he's from China. Number two, Sir Hat. ¿Cuál sería la pregunta si la respuesta es I'm from Turkey? Where is he from? Pero si estamos diciendo que la respuesta es yo soy de. Where are you from? Where are you from? Muy bien. Where are you from? ¿De dónde eres tú? Ah, yo soy de Turquía. I'm from Turkey. La letra A, la respuesta es Istanbul is very old and beautiful. Puede ser how it is. How? How it is. How is it? How is it? Que es pregunta, tenemos que intercambiar el sujeto con el pronombre. How is it? Ok, también la esta. It's very old. También podemos and utilizar. Podemos decir, what's Istanbul like? What's Istanbul like? What's Istanbul like? Bueno, tratemos de hacer la número 3. Hi, John.
Pero ahí le falta una, la otra, que sería la A, después de que la respuesta sería my last name. What is your last name? What is your last name? Last name. Mm. My last name is Erdogan. Vamos con la número 3. Hi, John. How are you? I'm just fine. Muy bien. How are you? Okay. Let's continue. Vamos a continuar. Y tenemos los adjectives. ¿Qué son los adjectives? Son aquellas palabras que nos van a ayudar a describir, okay, a dar información extra acerca de personas, animales, etc. Okay, todo sustantivos o nouns, como son conocidos en inglés. Por ejemplo, tenemos he's or he's really tall. Tall. La palabra tall aquí significa la altura, que es alto. Tall. He's short. Short. ¿Qué significa short? Es lo opuesto a tall. Pequeño. Exacto. She's thin. Thin. Delgado. Delgado, thin. He is handsome. Hermoso, es guapo. He is guapo, guapísimo. Okay, guapo. She is very pretty. Muy bonita, ella es muy bonita. Muy bonita. Muy bonita, she is pretty. They are good looking. Se ve muy bien. Son como de buen parecer, apuesto, de buen físico, de buen guapos, atractivos. Okay. He's good looking. She is good looking. They are good looking. She is really friendly. Es muy amigable. 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 Okay, she is talkative. She is platicona. Platicona, platicón. Chambrosa. No, no, chambrosa no. Para eso hay otro. Para eso hay gossiper. Hablantina. Hablantina. En este es talkative, alguien que habla hasta por los codos. Seis. Okay. She's serious. Seria, muy seria. Ella es muy seria. O demasiado seria. Siguiente. He's funny. Muy divertida. Muy gracioso. Chistoso. Okay, vamos. Vaya, ¿cómo se decía? Alto. Tall, tall, very tall. Amigable. Friendly. Pesado. Heavy. 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 Is gay.
Veamos hablando. De, que habla mucho. Alguien que habla mucho. Talkative. Serio. Serious. Chistoso, divertido. Funny. Okay. Callado. Quiet. Muy bien. Very good. En un segundo, quiero compartir con ustedes un... Y solamente recordarles la realización de las tareas en la plataforma, porque vamos al menos avanzando en una unidad por día o unidad y media, así tener las notas rápido y poder avanzar en la siguiente módulo. Okay, vamos con las WH questions. Voy a compartir con ustedes una presentación. Vamos a practicar un poco más. Ok, por ejemplo, la palabra what. Como ya les mencionaba, what significa qué o cuál, ¿verdad? En cierto contexto. Por ejemplo, we use what to ask about things. Utilizamos what para preguntar acerca de cosas. ¿Qué? Cosas. Por ejemplo, what do you like? ¿Tú necesitas ayuda? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? What do you... I needed to sleep. What do you need? I need a suit. Yo necesito. What does his sister like? She likes the red dress. ¿Qué le gusta a tu hermana? ¿Qué? Sí. El vestido rojo. A ella le gusta. She likes the red dress. The red dress. What color? ¿Qué color? What color do you want? ¿Qué color quieres? Blue. What color does Claire like? She likes yellow. What size do they need? ¿Qué talla? Extra large. Extra large. What size does Peter want? Okay. Small. Which se utiliza para preguntar por opciones o elecciones. Significaría, la equivalencia sería como cuáles. We answer this one or once. For example, which coat do you need? ¿Cuál abrigo necesitas? The brown one, el café.
The brown one. The brown one. Which pants does he want? The gray ones. The gray ones. Why? ¿Qué dijimos que significaba why? ¿Cuál? Nope. No. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces ¿por dice, qué? Te va a contestar because. Because, esa es la forma pregunta. ¿Por qué vine tarde? Porque había tráfico. No sé. Because. Because traffic a lot. Why do you like this sweater? ¿Por qué te gusta este suéter? Because it is new. Why does your friend like those sneakers? Sneakers. Because they are cheap. Why? ¿Por qué te gustan? ¿Por qué a tus amigos? ¿Por qué a tu amigo le gustan esos tenis? Porque son baratos. Because they are cheap. Ok, ¿cómo se forman las preguntas? Bueno, o sea, aún no hemos llegado a la forma pregunta con el presente simple, pero quería compartir con ustedes el significado de las WH question. ¿Pueden visualizar la presentación? Por ejemplo, ¿qué significaba when? When. Este es cuando. Cuando. Cuando, when. Who significaba. ¿Quién? 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 Which. ¿Cuál? ¿Cuáles? Okay. Preguntamos por opciones o elecciones. Whose. Esta es nueva. Esta significa de quién. Whose. 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 Where. ¿Significaba? ¿Dónde? 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 What. ¿Qué? Okay. How? ¿Cómo? Why? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, ahí hay unos ejemplos. Por ejemplo, when do you get up? ¿A qué horas te levantas? ¿Cuándo te levantas? Pero puedes decir como a qué horas, ¿verdad? ¿Cuándo te levantas? When do you get up? What do you have for breakfast?
How do you go to school? Whose book is it? Whose book is it? ¿De quién es este libro? It's Mary. Exactly. ¿De quién es? No, ¿de quién es? ¿De quién? ¿De quién es? ¿De quién es el libro? Es de Mary. Who is your favorite actor? ¿Quién es tu actor favorito? Who is your favorite actor? Muy bien. Why do you want to go home? Where do you live? How often do you watch TV? Which hand do you write with? How many brothers have you got? Ok, ¿cuál es la respuesta? Voy a mencionar yo la respuesta y usted me menciona la pregunta. Every day. What do you want to go home? Ahí la está señalando ya. Ya la señalé. Why do you want to go home? Where do you live in Oxford? How often do you watch TV? Every day. Which hand do you write with? With left hand. Which hand? How many brothers have you got? ¿Cuántos hermanos? Esa expresión la vamos a ver más adelante. Cuando veamos el uso del how many y el how much. Ok. Más adelante vamos a repasar las WH question. Ok. Y todos los temas gramaticales que hemos estudiado hasta el momento. La clase de mañana va a ser bastante práctica. Ok, y ahorita voy a empezar a tomar la asistencia, así que me gustaría que puedan encender sus cámaras para la toma de asistencia y cuando se escuche su nombre, decir presente. Segundo. Sácala con vida, hijo. Sácala, que le comí. El arroz. La compra pan. Okay, aquí vamos. Me ayudan encendiendo las cámaras, por favor, para que quede registrada la asistencia de esta noche. Muchas gracias a todos los asistentes que ya la tienen activada. Comenzamos con Salina de Castillo. Chávez Méndez. García Tobar. Bonilla de Guzmán. Presente. Argueta Rivera. Presente. Moreno de Escobar. Presente. Cortés Cruz. Presente. Antonio Aguirre. García Herrera. López Romero. Estrada Tobar. Rivera de García. Presente. López García.
Alvarenga Lainez. Presente. Rivera Segovia. Roque Rosales. Rivas de Sarmiento. Sánchez Cortés. Ulloa de Rivas. Sánchez Alvarado. Presente. García Sánchez. López Monroy. Presente. Martínez López. Cepeda de Aguilar. Presente. Alvarenga Beltrán. Somoza García. Hércules Cortés. Argueta Gómez. Gutiérrez Lobo. Ok, muchas gracias a todos los participantes que activaron su cámara. Ya la pueden desactivar. Nos vemos en la clase de mañana, primero Dios. Ok. Have a good one. God bless you. And bye bye. Bye bye. 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 See you later, teacher. Good night. A ver, no le digo que no se entiende como no, pero hay que estudiarla, hay que hablar, hay que convivir, hay que vivir con la gente que habla inglés, hay que hacer. The class finished, teacher? See you next class.